TV se encuentra en el Junquito, al suroccidente de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Nos encontramos en la Escuela Básica Nacional Bolivariana Sabaneta. Vamos a compartir con unos muchachos de sexto grado que están articulados en un proyecto de formación tecnológica con Infocentro. Un proyecto que se denomina Táctica. Vamos a ver en qué consiste este proyecto. Vamos a ver qué es lo que están aprendiendo estos jóvenes articulados con la sociedad, con la comunidad. Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Todos los jóvenes que van a aparecer en este reportaje tienen la autorización de sus padres para salir por las pantallas de Venezolana de Televisión. Vamos a ver de qué se trata. Acompáñenme. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Yo soy Nelson Pérez, tengo 11 años. Estamos aquí en la Escuela Sabaneta haciendo un reportaje para decir a las demás personas lo que hemos aprendido en estos 4 años con la profesora Delia y el profesor Miguel Ángel, que nos ha enseñado mucho sobre la radio y la televisión. En tercer grado fue cuando comenzó nuestra experiencia, que comenzamos con la profesora Delia, ¿verdad? Ahí se unió el profesor Miguel Ángel, nos enseñó lo que era la radio y la televisión, cómo podíamos hacer un noticiero, e incluso hicimos un noticiero que salió por la radio. Luego en cuarto grado nos explicaron más sobre eso, e incluso en sexto grado hemos visto sobre los planos, cómo debemos grabar una película, los planos que debemos seguir, las preguntas que se deben hacer y cómo debemos hacerlo. Luego hemos ido a un curso en Infocentro, que ahí nos están enseñando algunas cosas más sobre las computadoras y sobre la tecnología, e incluso nos han enseñado códigos para nosotros poder saber más sobre la televisión. Tienen que saber que no se deben llevar por los demás, realicen sus sueños como quieran, no se deben llevar de todo lo que dicen, ya que va a haber muchas personas que van a estar en el medio del camino diciéndole cosas que van a poder. Tienen que siempre estar con sus padres, tener en cuenta los apoyos de sus padres, ya que es muy importante. Buenos días, mi nombre es Freider, con mi compañera Andrés Pedro, y hoy les vamos a hablar sobre nuestra experiencia de lo que nos dicen los audiovisual. En tercer grado, el profesor Miguel Ángel nos ha enseñado cómo controlar la cámara. Tuvimos también un paseo a Ávila TV, que ahí nos enseñaron cómo controlar las cámaras, nos hicieron entrevistas y también hicimos un noticiero donde salieron todos los niños de tercero B. Luego también nos enseñaron cómo manejar las cámaras y hicimos algo en nuestro noticiero que está en YouTube, que se llama Noti Niños, en el cual hicimos más que todo un reportaje sobre todo lo que habíamos hecho en el año escolar. Pertenezco a la Escuela Sabaneta, ubicada en el kilómetro 16 de Junquito. Llevo a cabo este año escolar el programa Todas las Manos a la Siembra, donde he tenido una experiencia muy significativa, ya que los estudiantes han puesto en práctica todo lo que son las siembras, como son el maíz, cilantro, ocumo, cambur, auyama, entre otros. Y todos estos conocimientos que los niños adquieren aquí en la institución, ellos los transfieren a sus hogares. Soy la docente de este grupo desde cuarto grado hasta ahorita, para la alfabetización audiovisual y tecnológica. De estos estudiantes, y a partir de hoy, tenemos ya 2 semanas que empezamos contamos con la fundación de Infocentro, y ahorita en este momento vamos partiendo hacia allá porque los niños están recibiendo un curso para conocer más sobre la tecnología. La Escuela de Producción Popular y Comunicación Alternativa Época viene impulsando desde hace 4 años con los niños y niñas de la Escuela Básica Nacional Bolivariana Sabaneta un proyecto que se llama Táctica, transformando a la comunidad con las tecnologías de la información y la comunicación alternativa. Este proyecto se propone disminuir las asimetrías sociales
que hay en muchas de las instituciones públicas a falta de alfabetización tecnológica. No por falta de voluntad de las instituciones, sino por falta muchas veces de recursos. En ese sentido, y gracias a la Revolución Bolivariana, hemos contado con el apoyo de la Fundación Infocentro, quien todos los jueves manda un bus para que recoja a los niños, los baje hasta la sede de su fundación en Loyal, reciban capacitación tecnológica y audiovisual con las computadoras de Infocentro y los regresa nuevamente a su escuela. También hemos desarrollado una articulación con la Fundación Colombia TV para que los niños no solo sean protagonistas ante las cámaras, sino que aprendan a utilizar las cámaras y las máquinas de edición, a fin de que se conviertan en comunicadores sociales y asuman la responsabilidad de informar y estar informados a temprana edad. Hola, yo soy Alondra Libertad Rojas Zúñiga, tengo 11 años de edad y venimos a Infocentro a aprender sobre la computadora, cómo funciona, sus partes, entre otras cosas más. Infocentro es un cyber que, aparte de que las personas vengan a meterse a internet, también nos puede enseñar cómo utilizar la computadora, sus funciones, aplicaciones, entre otras cosas. Hoy nos encontramos en Infocentro con un grupo de estudiantes de sexto grado dirigido por la docente Delia Peinado. Nos acompaña también uno de los representantes, el señor Miguel Ángel. Estamos como parte de un proyecto de aula desarrollado en la institución por iniciativa de los estudiantes, por todo el boom que está ocasionando todo lo que es la informática y la tecnología. Y bueno, me parece excelente la iniciativa y este objetivo que tiene Infocentro para realizar todo este tipo de actividades para los estudiantes, porque la idea es ir de la mano de la tecnología. La Fundación Infocentro y la Escuela Época venimos desarrollando el tema de la comunicación popular en los niños y niñas, específicamente en la Escuela Sabaneta de Junquito. Venimos trabajando mano a mano, codo a codo, para que los niños y las niñas se apropien de la tecnología de la comunicación para la comunicación popular. Esto es una de las acciones que llevamos a cabo como para combatir en la guerra comunicacional en contra de las transnacionales de la comunicación desde la comunicación popular. Bueno, estamos en la primera conformación de la primera brigada infantil de comunicación popular, de brigadas comunicacionales de Infocentro, con niños y niñas de Junquito. Esto nos puede ayudar para en un futuro, cuando nosotros estemos grandes y no estemos perdidos, sino que por lo menos nos guiemos cuando queramos hacer algún trabajo del liceo, ¿verdad? Podamos aprender, no estar pidiendo ayuda, porque para esto es que nos están enseñando aquí la profesora. Muchas gracias.